Vamos a probar el Neon Line con ítems. Aquí acabo de descargar los archivos necesarios y vamos a probar con el client 1. Y aquí entonces voy a poner mi nombre y vamos a probar ya lo que es la nueva versión. Conectarme al servidor de Europa. Y ya, acá ya puedo, uy, aquí salas están totalmente llenas. Y ya, y voy a probar ese login en el Europa Server 2 con DingoDev. Y vamos a ver qué tal me va con... Uy, tan rápido le están mandando. Bueno, esta sección no se grabó tan bien en la primera vez que hice el video, así que voy a grabarlo nuevamente. O sea, ahí cuando lo estaba probando, estábamos empezando la carrera y bueno, ahí era mi primera vez ahí probando lo que es el online. Y como pueden observar, el menú ha cambiado. En la parte izquierda están los nombres de cada jugador que está ahorita presente en el online, ¿no? Los ítems, como pueden observar, ahí están siendo actualizados. Ahí puedes colocar pócimas, nitros. Algunos defectos son que las máscaras, cuando tú las utilizas, no pueden servir para golpear a otros. Al igual que con las burbujas, ¿no? Pero el resto de ítems como los turbos, los orbes o rayos, relojes sí funcionan, ¿no? Y de hecho también interactúan con los otros jugadores, ¿no? Entonces ahí en la pista yo ahorré literalmente el reloj por más de una vuelta para poder... Uy, ahí justo me cayó el rayo, ¿no? Entonces, ahí justo vieron que me tocó el ese jugador con el Uka Uka, pero no me hizo daño, ¿no? Los misiles también están actualizados, ahí pueden ver que deja una pócima. Entonces ahí puede ser medio caótico porque los rayos también pueden haber muchos más mientras más jugadores hay, ¿no? Recordemos que hay una posibilidad de 8 jugadores en la misma sala y es bastante caótico la forma cuando hay demasiados rayos, ¿no? Pero por lo menos en esta partida que estoy jugando solamente hubieron 4 jugadores, ¿no? Pero este online soporta un máximo hasta de 8. Entonces, ahí se pueden grabar un montón de retas y la actualización más grande ha sido que ahora los ítems ya se pueden utilizar, ¿no? Ya que antes esta misma versión online por casi un mes estuvo sin posibilidad de poder usar ítems, ¿no? Y eso es, gracias por ver este video de lo que es la primera prueba que hice con este nuevo online, ¿no? Entonces, ahí en la descripción les voy a dejar la página y todo para su descarga. Gracias.